Bueno, ya tienes abierto el micro. Bueno. Alex. Ya estamos, bueno. Ya estamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes, Adriana. Ya estamos al aire, ¿eh? Para que empieces el programa. Ah, bien, muchas gracias. Buenas tardes, pues les doy la bienvenida como todos los jueves de las 4 de la tarde al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y pues los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana, nuestras noticias. Entonces estamos aquí en el espacio de Solo Negocios Radio y le agradecemos al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por este espacio que nos brinda a Youtech Borderplex, que como ustedes sabrán, pues somos una organización enfocada en descubrir talentos, ofrecer cursos y programas interactivos, tanto presenciales como virtuales, ¿verdad? Aprovechando pues las alianzas estratégicas que tenemos con varias instituciones educativas de nuestra ciudad, como es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, asociaciones civiles como son pues La Rodadora, Mesh Robotics, el Centro de Estudios Industria 4.0, COADI y pues varias más. Así es que pues nosotros nos interesa mucho hacer la promoción de la enseñanza STEAM, las bases de esta enseñanza pues vienen siendo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemáticas que se conjuntan, ¿verdad?, en esta modalidad educativa. Y pues son y forman parte, de hecho, de el desarrollo sostenible que se está impulsando, ¿verdad?, por políticas internacionales. Y pues que nos interesa mucho que en nuestra frontera, pues se promuevan y de esta manera nosotros podamos identificar y captar talentos juarenses y talentos estatales, claro que sí, ¿verdad? Para apoyarlos, darles estas herramientas para que ellos tengan pues la manera de buscar, o nosotros también de apoyarlos en encontrar pues caminos que los lleven hacia una carrera profesional en donde puedan desarrollarse y pues ser agente de cambio, ¿verdad? Y que tenga un impacto importante en nuestra frontera. Así es que, pues como todos los jueves, les recuerdo que tenemos un teléfono en cabina, es el 656-613-1113, para las personas que quieran llamar, hacer alguna pregunta o comentario, o pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 656 281-2765. Y pues como cada jueves tenemos invitados especiales, ahora tenemos algunas personalidades aquí muy importantes que nos acompañan. Y desde Colombia pues está el ingeniero Eduardo Restrepo. Mucho gusto, ingeniero, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Él nos va a hablar de la organización que él pues dirige desde allá, desde Colombia. Tenemos también a Noelia Castañeda, ella es licenciada en educación y pues nos va a hablar del programa que trae ahí muy interesante con Mesh Robotics de la elaboración de videos cortos, ¿no? También está pues Abner, que es un instructor de Mesh Robotics y por último pues van a estar acompañándonos aquí unos jovencitos, unos niños del Club de Robótica de Mesh Robotics que han participado en algunos eventos. Creo que es Luis Eduardo. Pero bueno, vamos iniciando con Eduardo Restrepo. Pues muchas gracias por acompañarnos. No sé qué horario tendrán allá en Colombia. No, pues en este momento estamos aquí en Medellín, aquí son las 5:10 de la tarde, las 17:10, estamos una horita hacia el futuro, un poquito más avanzadito, pero aquí estamos con un sol impresionante en caso de que no se note, como es que nos están viendo con la transmisión en Facebook, pero bueno, aquí súper atentos para contarles un poquito de todo esto que es RoboJam. Sí, pues Eduardo, si nos pueden platicar, ¿de qué se trata su organización? ¿Cómo funciona? Bueno, te cuento. Primero que todo, te doy gracias por lo de ingeniero, porque yo no soy ingeniero, yo soy publicista de profesión. Ah, bueno. Yo digo, digo, siempre hago mucho énfasis en que soy publicista, porque digo que la robótica es tan fácil que hasta un publicista la puede hacer. Entonces, en RoboJam tratamos de hacer eso. Estamos tratando de brindar espacios de competición, donde los chicos puedan poner a prueba sus habilidades y poner a prueba todo eso que están aprendiendo en robótica. Cuando estuvimos en pandemia, tuvimos una situación muy particular que de un momento a otro a todos nos mandaron para la casa. Todos los torneos de robótica se cancelaron y mucha gente se quedó estancada en la casa y muchos chicos también y que querían hacer robot, querían competir, pero no podían. Yo empecé, hubo digamos que una ola de competencias virtuales y dije, aquí hay algo, esto tiene con qué. Y viendo las diferentes competencias, yo empecé a participar, yo en la casa encerrada empecé a participar, a pesar de que yo soy coach, pues nunca había sido participante. Y dije, hay que crear algo. Y empecé a ver qué podíamos crear para los chicos, y vimos que en RoboJam no solo tenemos retos con robots físicos, sino retos con simulador, y eso permite que los retos se hagan de forma virtual, lo pueden hacer desde la casa o desde la institución educativa, a veces se reúnen, a veces cada uno solito lo hace, pero es brindar el espacio para desarrollar y para poner a prueba esas habilidades. De eso se trata RoboJam, y una de las grandes ventajas que ha tenido RoboJam al ser virtual es que ha permitido la interacción con varios países, con competidores de todas partes del mundo, porque hemos tenido en RoboJam competidores de los 5 continentes, hemos tenido gente de Australia, hemos tenido gente de Etiopía, gente de Túnez, de Filipinas, de la India, de Eslovenia, Finlandia, de toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina hemos tenido competidores. Entonces, es una herramienta, pero digamos que es un espacio, ¿sí?, de compartir, de desarrollar esas habilidades, y eso es lo que hemos tratado de hacer con RoboJam. También por la estructura que tenemos, por ser virtual, se facilita mucho para que hayan directores independientes. Estamos presentes en Centroamérica, estamos presentes en El Salvador, Panamá y en México. Lógicamente México es uno de los lugares donde más competidores tenemos y donde estamos llegando, incluso este año, lo hablaremos ahorita más adelante, con estas alianzas que tenemos con instituciones como Mesh Robotics, ¿sí?, logramos llegar a diferentes estados, y en este año en México particularmente estamos hablando de torneos regionales. Entonces, por ejemplo, ya tenemos un regional en Sinaloa esta semana, donde participan también gente de Nayarit, gente de Veracruz, gente de Morelos, la gente de Chihuahua, los de Mesh Robotics también están ahí, o sea, tenemos de todas partes. Entonces, de eso se trata RoboJam, de brindar, es un espacio, una competencia virtual de robótica, que brinda un espacio a los chicos de desarrollar y poner a prueba sus habilidades en un ambiente competitivo. Qué pena, Adriana, no se te escucha. ¿Qué se requiere para participar con ustedes? Bueno, primero que todo, nosotros la única restricción que tenemos ahora que tenemos representación en tantos países es que si en tu país hay torneo RoboJam, debes participar en tu país. Es la única restricción. De resto, no hay restricciones porque ni robot necesitas. O sea, tenemos retos con robots físicos y otros con simuladores. O sea, no tienes robot, listo. Incluso se te dan cursos que te ayuda a enseñar, a aprender a programar para que participes con el simulador. Ahí entran estas alianzas con Mesh Robotics, con otras instituciones que brindan este servicio, ¿cierto? Entonces, realmente lo único que hace falta es las ganas. Las ganas son inscripciones que tienen un costo, pero siempre es un costo muy bajo. Nosotros decimos que es un costo muy simbólico, porque estamos hablando normalmente de una competencia presencial. Usted puede valer una inscripción entre los 50 a 100 dólares, en algunos casos incluso 500 hasta 1000, dependiendo pues del torneo, pero digamos que en las competencias normalmente, en las educativas son de 50 a 100 dólares. En un torneo virtual estamos hablando de alrededor de unos 10 dólares en inscripción. Entonces estamos hablando de que, como es por ser virtual, se abaratan un 80% de los costos y se traslada a los estudiantes que pueden acceder de forma fácil. Entonces realmente, ¿qué hace falta? Tener las ganas y tener la disposición. ¿Y qué conocimientos requieren los chicos para poder participar? Que si va a ser virtual, ¿tienen que conocer alguna plataforma específica que ustedes manejen o cómo lo manejan ustedes? Como digo yo, los necesitan todos y no necesitan ninguno. ¿A qué me refiero? Que si los tienes, maravilloso, los pones a prueba. Y si no los tienes, los adquieres. De eso se trata, es un espacio precisamente para eso. Claro, las plataformas virtuales son plataformas de uso gratuito. Entonces, muchas veces brindamos capacitación. Nos ha pasado que a mí me dicen equipos, Eduardo, quiero participar, pero es que yo no sé manejar la herramienta. Yo, dígame qué día y a qué horas. Y les enseñamos a manejar la herramienta. No hay problema. Por ser uso gratuito, es de fácil acceso a todo. Solo se necesita una conexión a internet. Entonces, vuelvo y repito, se necesitan todos y se necesitan ninguno. Se necesitan las ganas y tener el empuje para realmente querer aprender y querer participar. Eduardo, si me permites un minuto, vamos a un corte comercial y regresamos. Claro que sí. Como les comento, ¿verdad? En redes sociales continuamos con la transmisión. Y pues es muy interesante, ¿no? Que tengas ya esa proyección a nivel internacional, que varios chicos de diferentes países pues tienen ya la forma de interactuar en este tipo de eventos. Mira, te cuento aquí fuera de la transmisión mientras que volvemos. Rapidito, tuvimos RoboJam Eslovenia hace un mes. Y en Eslovenia tuvimos, en RoboJam Eslovenia tuvimos 27 equipos más o menos de 8 países diferentes. Tuvimos de Finlandia, tuvimos de Portugal, tuvimos de Polonia, Eslovenia, tuvimos de Macedonia del Norte. A mí me tocó llegar a mirar dónde quedaba Macedonia del Norte porque no tenía ni idea. Y es muy bonito porque entonces hasta yo conocí, o sea... Y fue, por ejemplo, reto con simuladores. Solo se hicieron los retos con simuladores. Y fue bonito porque era la primera oportunidad de muchos de estos chicos en una competencia virtual. Algunos dicen, yo difiero de muchos organizadores de eventos que dicen, no, ya volvimos a la normalidad. Vamos a hacer torneos presenciales y se mueren los torneos virtuales. Y yo, ¿pero por qué? Podemos tener los dos, los torneos virtuales siguen necesitando. Claro. Te cuento por encimita, que yo sé que ya vamos a volver. En RoboJam Colombia, que es en un mes, el 28 y 29 de mayo, ya tenemos inscritos 128 equipos. Y es un torneo virtual, con robot físico y simulador. Sí, pero cada uno desde su casa, desde su región. Y tenemos en este momento... de diferentes países, de ciudades de Colombia. Tenemos más o menos 15 ciudades de Colombia y 8 departamentos, que es el que habita los estados. Entonces, mira que todavía hay un mercado para eso. Ok, Eduardo, ya regresamos aquí al radio. Ya estamos nuevamente con los radioescuchas. Te quería preguntar también si tienen ustedes... ¿manejan categorías? ¿Cómo hacen la competencia virtual? Bueno, te cuento. Las categorías las dividimos en dos grupos. Tenemos categorías síncronas y asíncronas. ¿Sí? Las categorías síncronas son aquellas que se hacen en vivo, ya sea con robot físico o con simulador. ¿Sí? Porque también tenemos una categoría con simulador que se hace en vivo. Y esas categorías, lo que se hace es una reunión, ya sea por Zoom, por Meet o por cualquier plataforma de reuniones, se conectan y cada uno va mostrando lo que va haciendo. Cuando es con un robot físico, tienen unas especificaciones en las pistas y demás, ¿cierto? Y tenemos dentro de esos dos categorías de síncronas y asíncronas, tenemos retos para menores de 12 años y retos para todas las edades. Que a mí me dicen, oye, entonces vas a poner a competir a un niño de 10 años con un universitario, con un profesional. Y yo le digo, ¿por qué no? Y muchas veces ganan los niños. Ha pasado. Y es una forma de irlos copiando. Yo tengo niños de 10 años que no les gusta participar con los de 10 años, les gusta participar con los grandes. Y he tenido estudiantes universitarios que me dicen, creímos que nos iba a ganar un niño de 10 años. Ha pasado, porque lo hacen también muy bien. Entonces, digamos que sí, hay categorías por edades, pero muchas veces eso no es un impedimento, porque muchas veces no es tanto la edad, sino la habilidad lo que realmente importa en este tipo de competencias. Ok. Está muy interesante, ¿verdad? Que pues sí se puedan integrar en este tipo de competencias, de estas modalidades, ¿no? De que podría decirse de intermedios, niveles intermedios de conocimiento con ya los chicos de universidad, que se podría considerar como que como profesionales. Claro, y mira que es una forma, a ver, uno cuando mejora el nivel educativo, comparándose con los buenos, usted comparándose con los que están de su mismo nivel o con los que están empezando, usted no mejora nivel, usted mejora nivel con otros que tienen mejor nivel que usted. Entonces, de esa misma forma, los chicos van mejorando su nivel porque se les exige durante la competencia, ¿cierto? Entonces, al ellos verse enfrentado a eso, lógicamente hay un tema de manejo de la frustración muy interesante que hay. Uno tiene que hacer una labor ahí con los chicos, es una oportunidad de aprendizaje también para todas estas habilidades socioemocionales, para todo el trabajo en equipo. Yo siempre he dicho que la robótica es una excusa para, no el fin. Siempre es una excusa para desarrollar habilidades socioemocionales, habilidades comunicativas, habilidades técnicas, de pensamiento crítico. Y todo eso que pasa en una competencia como RoboJam es una oportunidad precisamente para desarrollar eso. Sí, es una oportunidad precisamente, ¿no? Para aprender también de los demás, pues aprender a interactuar. Y creo que aquí Luis Eduardo... que nos acompañan, los niños que nos acompañan en esta sesión. ¿Ustedes participaron en alguna de las competencias, chicos? Sí, en la de Disgrip participamos en, bueno, yo participé en la de Disgrip. Ah, ok. ¿Esa competencia cuándo fue? Si nos pueden platicar. Participaron en una de los de RoboJam México, ¿cierto? Participaron en uno de los de RoboJam México en Disgrip, que es una competencia con simulador. Y expliquen, me gustaría que ellos explicaran en qué consiste el reto, porque el reto es muy particular, que nos cuenten ellos en qué consiste el reto. El reto consiste en de que un robot vaya por discos, que los dejen al lugar indicado, queda la forma que quieran los jueces. De que puede quedar en la forma que quieran los jueces y que al final tiene que quedar el robot en el lugar que pidan. Y lo tienen que hacer muy rápido, que es lo más importante. El que lo haga más rápido es el que gana. Entonces, el que lo haga en menos tiempo. Exactamente. Ok, sí, es darle la instrucción al robot, ¿verdad? Para que realice esa acción en determinado tiempo. ¿Está correcto? Sí. Ok. Ellos dicen que sí con la cabecita, pues se les olvida que estamos en radio, pero sí. Y mira que es muy diciente. Los niños, ellos se acuerdan perfectamente. Ellos no acuerdan cuándo fue la competencia, ellos se acuerdan cuál fue el reto en el que participaron. Pero, y que les fue bien. A ver, y que nos cuenten cómo les fue en la competencia que estuvieron. ¿Ganaron, no ganaron, más o menos? ¿Lo lograron hacer, no lo lograron hacer? A ver, cuenten. ¿Cuál fue el resultado, niños? Bueno, en la última competencia de Disgrip quedé en tercer lugar. Uh-huh. Excelente. ¿Y es tu primera participación? ¿Es la primera vez que entras a estos eventos? No. Ok. Ellos están muy expresivos, ellos se expresan de una manera increíble, ¿verdad? Aquí lo importante es que muchas veces pasa con estos chicos que ellos participan en muchos eventos, no solo en RoboJam. Digamos que RoboJam es una alternativa, ¿cierto? Pero además de ellos, ellos participan en competencias también de forma presencial. Hay muchas competencias de robótica, más que todo en México. En México tenemos cantidad impresionante. ¿Sí? Tenemos RoboMatrix, tenemos las cartas de RoboRambo, tenemos las Olimpiadas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. Hay un montón. Uh-huh. Y RoboJam lo único que viene a hacer es una alternativa. ¿Qué tiene diferente RoboJam? Que nosotros tenemos una gran ventaja, como decíamos, al ser virtual, se les da la oportunidad a ellos de interactuar con otros países. En este momento tenemos los regionales en México, solo equipos mexicanos, pero ellos clasifican a un torneo de campeones a fin de año, donde solo están los ganadores de cada categoría a nivel mundial. Entonces, claro, se van a ver con chicos de la India, con chicos de Filipinas, ya tenemos gente clasificada de Finlandia, ya tenemos gente clasificada de República Checa, tenemos gente clasificada de Eslovenia. Entonces, a eso se van a ver ellos enfrentados si llegan a clasificar a eso. Y la gran ventaja, en México tenemos tres regionales. Este de Sinaloa, que es este fin de semana, ya estamos en estas preparaciones el 23 y 24 de abril. En el mes de junio tenemos Nuevo León, en Monterrey. Y luego tenemos Guanajuato, el estado de Guanajuato. Vamos a tener también uno en agosto. Entonces, esas son unas oportunidades. Todos los equipos mexicanos van a tener tres oportunidades de participar y de clasificar a este torneo de campeones. Ok, bueno, pues para los radioescuchas que están acompañándonos, tomen nota, ¿verdad? Esperemos que también pues nos pasen ahí la información de cuando ya esté el evento próximo, ¿verdad? Para invitar pues entre más participantes y que se animen a tener esas experiencias, ¿no? Que son muy importantes y enriquecedoras para los chicos de cómo pues es una competencia, esos retos que hay que pasar, ¿no? Para poder ir avanzando dentro del mismo evento y pues que sobre todo que participen y aprendan, porque sobre todo de este tipo de experiencias es como más se aprende, ¿no? ¿Qué nos puede comentar Abner? Si nos escuchas, Abner, tú tienes por ahí una presentación. Si nos puedes compartir algo ahorita antes de irnos a un corte. Sí, cómo no. Me presento, yo soy Abner Misael Rojas. Soy estudiante de Ingeniería en Mecatrónica. Y ¿En qué escuela, Abner? En la UACJ. La UACJ aquí en Ciudad Juárez. Se nos dio ahora la oportunidad de asociarnos pues con la institución de Mesh Robotics para la preparación de diversos cursos, ¿sí? Esto nace por más el perfil que yo obtuve mientras estaba estudiando la preparatoria. Se me dio la oportunidad de competir precisamente en competencias de Vex Robotics, ¿sí? Vex Robotics es también una institución americana, esa sí es americana, que el objetivo principal es el mismo, inculcar a las nuevas generaciones que se involucren más en temas de robótica, ¿sí? Siempre les comento a las personas que estamos en los cursos que son oportunidades que se le prestan a uno, ¿sí? Yo nunca imaginé que por mi participación en un concurso, cuando estaba cursando yo la preparatoria, se me iba a abrir la oportunidad de compartir las experiencias a niños y a personas que también se están interesando en estos temas. ¿sí? Gracias a Mesh Robotics, pues tenemos esa oportunidad de expandir también esos conocimientos que logramos nosotros en nuestra preparación. Sí, y ahí estamos en Mesh Robotics echándole muchas ganas, conviviendo con niños, así como lo menciona Eduardo. Es muy interesante, es muy, muy apasionante cómo es ver a niños de 8, 10, 11 años interesados en aprender y en competir, ¿sí? Porque los cursos que preparamos en Mesh Robotics están orientados a todas las edades. En nuestros grupos hay niños de 8, 10, 12 años. También tenemos chicos de preparatoria, ¿sí? En el primer curso que me tocó ofertar a mí, ofrecimos temas acerca de competencias Vex, porque Vex aún sigue vigente, ¿sí? Y de eso se trató nuestro primer curso ahí. No sé qué te gustaría saber. A ver, platícanos más. ¿Tú eres parte del equipo de preparación de los niños que compiten? Ese es el plan principal para este nuevo curso que estamos preparando, para preparar niños precisamente para las competencias que lanza RoboJam aquí en México, ¿sí? Estamos buscando la manera tenemos ya un equipo preparado, que está listo para competir, pero como dice Restrepo, Eduardo, que va a haber más competencias durante el año. Sí, estamos buscando la manera de que haya niños que se interesen pues para estos eventos. El siguiente es en junio, sí, tenemos un regional en Monterrey para RoboJam México, y en agosto en Guanajuato, y en septiembre es el nacional, ¿sí? Veo que ahí en la presentación tienes que ahora, en estos próximos días, ¿va a ser en Sinaloa? No, fue en Sinaloa. Es este fin de semana, Ah, ok. Sí, el 23 y 24, ¿ah? ¿Eh? Sí. Y tenemos un equipo de Mesh Robotics participando en el regional de Sinaloa, en una de las categorías. Ahí va a estar presente también. Ok, si nos permiten tantito, vamos a un corte comercial y regresamos. Nosotros continuamos aquí en redes sociales, Abner, si gustas mantener la diapositiva, ¿verdad? Para las personas que están en redes, que puedan tomar nota de los eventos y pues estar ahí pendientes con ustedes, los chicos que quieran inscribirse, acercarse con ustedes, puedan ver, ¿no? Que en mayo, pues, hay tiempo para prepararse, y con más razón en los siguientes meses. Es una agenda pues muy continua, ¿verdad? Porque veo que cada mes hay competencias y, por ejemplo, la de mayo, ¿no? Que dice aquí que Perú, Paraguay y Colombia. Si me pudieran explicar cómo funciona, nada más para esos países, o cómo es la mecánica. Yo te hago la aclaración, pero es que estoy diciendo que los niños que querían decir algo, no sé si los niños querían decir algo, hace rato tenían la manito para allá levantada. A ver. Yo voy a participar en el concurso de Sinaloa. ¿Yo? Sinaloa. Ay, aquí tenemos los chicos listos para Sinaloa este fin de semana, mira. Es lo que se hace cuando, por eso hacía la aclaración, de cuando tenemos equipos de un país determinado donde hay torneos RoboJam, deben ser solo del país. Me explico. Equipos peruanos participan en Perú, equipos paraguayos en Paraguay, colombianos en Colombia. Por ejemplo, pero ¿dónde no tenemos? Por ejemplo, equipos RoboJam Brasil no tenemos. Un equipo brasileño puede participar en cualquier RoboJam. ¿Sí? Porque ellos no tienen torneo nacional, pero México sí tiene. México tiene actualmente 3 regionales, entonces la idea es que los equipos mexicanos primero participen en México y luego clasifican a lo que son los al torneo de campeones, que es el internacional. Ahí el de septiembre, qué pena, se me olvidó quitarlo, eso está ahí en la página, ese se quitó porque se dejaron los 3 regionales Antes iban a ser los regionales, iban a clasificar al nacional y del nacional salían los clasificados al torneo internacional. Ya no, hicimos un cambio y directamente los torneos regionales clasifican al torneo internacional. Entonces digamos que se dio ese beneficio que antes no había. Pero sí, o sea, la idea es que, por ejemplo, en Colombia, en este momento, los 128 equipos que tenemos inscritos en Colombia son colombianos. Ah, muy bien. Bueno, aquí las personas que nos escuchan en radio, ¿verdad? Ya regresamos, pueden ver que, a ver si nos puedes compartir ahí la página, Abner, o los datos de cómo pueden comunicarse con ustedes para que se acerquen y pues sí sean apoyados y que sean entrenados por ustedes. Sí, yo les voy a dar la información de RoboJam y Abner le da la información de Mesh Robotics. Mira, de RoboJam, okay. Toda la información de RoboJam la pueden ver en la página web de RoboJam.live. Live como el Facebook Live, ¿cierto? RoboJam.live. Y en RoboJam.live está toda la información de los torneos, las fechas, categorías, video, hay todo ahí, los formularios de inscripción, reglamentos y demás. Uh-huh. Y ya Abner nos va a contar un poquito cómo se contactan con los robotics para la preparación. Muy bien. Bueno, una pregunta para Luis Eduardo. La niña que te acompaña, ¿ella también participó? Se va a preparar. Apenas se va a preparar para participar en un concurso, pero no participó en el Disgrip. Ah, ok, muy bien. Y tú vas a continuar, ¿verdad? Dijiste que sí vas a participar en el siguiente. Sí, sí voy a continuar. Ah, muy bien. Y este fin de semana participan en Biped Race, que es la carrera de robots bípedos. Ellos van a estar con robots bípedos, entonces es un robot que camina en dos paticas y en dos paticas tiene que hacer un recorrido. Entonces ya es un robot físico, ya no es con simulador, ya están con robot físico también participando. Bueno, también voy a participar en ese concurso y este es el robot con que voy a participar. No se ve. Quítale el fondo. A ver, quítale el fondo. Eso, ahora sí se ve. A ver, así se ve, mira. Entonces, un robototo y tiene sus paticas al robot. Mira, ellos lo disfrazan como un búho. Pues eso es como un... Él es un ajolote. Es un ajolote, ¿no? Es un ajolote alebrije. Un ajolote alebrije, mira. Eso es lo bonito. Ellos todo le vamos mezclando también parte de su cultura y eso es lo bonito que hacen los niños con este tipo de cosas. Ah, y te preguntaba que si hay manera de que el público pudiera entrar a esas competencias como espectador o apoyar equipos. Mira, como espectadores, toda la información, todo siempre lo transmitimos por la página de RoboJam Live en Facebook, en RoboJam, en todas nuestras redes sociales ponemos la información de transmisión, RoboJam Live, también en el canal de YouTube de Mister Roboto, que es nuestro canal de YouTube, ahí también retransmitimos, ahí publicamos luego de la competencia, pero las transmisiones en vivo están por RoboJam Live en Facebook, ellos simplemente buscan RoboJam y pueden buscar RoboJam México, RoboJam Live, que hay diferentes fanpages, en todas retransmitimos, en todas compartimos la transmisión, entonces lo vamos a hacer por RoboJam México, pero también RoboJam MX, pero también estará pues por la de RoboJam Live en Facebook. Claro, pueden mirar, comentar, animar y para que se animen también para la próxima competencia. Ese es el ideal. Ah, muy bien. Abner, si tú nos puedes comentar de qué manera preparas a los chicos. Sí, como les comentaba hace un momento, los cursos que ofrecemos en Mesh Robotics no tiene requisito de edad. Sí, así como en las competencias que lanza RoboJam, hay para todas las edades. Así es en Mesh Robotics, no pedimos requisito de edad. Buscamos la manera o su servidor busca la manera de resolver todas las dudas que tengan los niños, porque también los niños son un poco inquietos. Ahora se podrán imaginar la tarea que nos llevamos enseñarles algo de robótica desde, de manera virtual, ¿sí? Pero es bonito, con ver cómo los niños se van desarrollando dentro de estos temas. Buscamos, como les comento, tener la mayor paciencia que se pueda, ¿sí? Porque hay veces que son temas un poco complejos, no son muy complejos, pero sí tienen cierto nivel de dificultad, como es hablar de operadores lógicos o hablar de ciclos, y hay veces que al niño se le dificulta. Si hay personas que batallan para entenderlos, también hay niños que de volada agarran la idea y pueden trabajar, ¿sí? Buscamos la manera de que no se les quede ninguna duda, y busco yo también la manera de explicarles desde las bases, desde lo más básico, usando ejemplos que les pueden ayudar a entender las cosas. Eso es muy estimulante para el pensamiento crítico, el desarrollo de cómo vas a dar una instrucción a un aparato, ¿no? Para realizar una acción y lograr el objetivo, lograr la meta. Y como comentas tú, ¿verdad? Desde lo básico, pues sí, cómo hacer que el robot dé un cierto número de pasos en qué dirección, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? Entonces, eso es parte de lo que es programación básica para los chicos, ¿no? Como tenemos esta modalidad que es virtual, en lo primero que arrancamos en el curso es explicándoles las herramientas que vamos a usar para el curso. Una parte fundamental es entender todo lo que lleva nuestro robot virtual. Nuestro robot virtual tiene sensores de proximidad, tiene sensores de color, tiene un imán, sí, que nos ayudan para las competiciones que organiza RoboJam. Sí, es lo primerito con lo que arrancamos, explicándoles a los alumnos cómo es que está compuesto el robot, ¿sí? Entender primero qué es lo que vamos a mover y qué es lo que tiene. También nuestro robot viene con diferentes actuadores, ¿sí? Viene con les comento, con un imán, también trae un pincel, sí, que nos ayuda a dibujar el recorrido que lleva nuestro robot. Es muy interesante porque también en las competencias hay una en particular que se llama RoboSketch, ¿sí? Los niños que están aquí participaron en la de Disgrip. Ahí en el curso vamos a preparar para las otras dos competencias. Les comento así rapidito. Una es de RoboSketch, donde el objetivo es dibujar en la arena virtual, dibujar ciertas figuras que nos piden los organizadores, ¿sí? Con ayuda de este pincel que les comento, que trae nuestro robot. También tenemos la competencia de coloring. Esa es un laberinto donde se programa el robot para que con los sensores que él tiene, vaya detectando dónde esté y vaya y se posicione en un lugar en específico. Ok, bueno, ¿sí? Pues son varias funciones, ¿verdad? Que tiene el niño que dominar para que pueda el robot realizar ese trabajo, ¿no? ¿Les dan a los ganadores algún certificado, alguna constancia? ¿Qué es lo que obtienen? ¿Qué reconocimiento les otorgan? Mira, te cuento. Nosotros tenemos, primero que todo, a todos los tres primeros lugares de cada categoría se les da la acreditación, pero en RoboJam México se les da acreditación para el torneo de campeones, que es el RoboJam All Stars. Entonces ahí es donde van a tener esa experiencia de participar con equipos de muchas partes del mundo. Eso es lo primero. Segundo, dependiendo del torneo, dependiendo de los patrocinios que se obtienen, se pueden dar premios de patrocinadores, se dan algunos premios en efectivo y demás. A veces los premios en efectivo son, yo digo que son más simbólicos que significativos, en el sentido de que no es mucho lo que se da, pero eso permite de pronto inscribirse a la competencia siguiente. ¿sí? Eso me permite seguir compitiendo y no tengo que sacar plata de negocio, sino que con eso puedo seguir compitiendo, digamos. Entonces, digamos que siempre los premios pueden variar pues, dependiendo de la cantidad de inscritos. Lógicamente, si tenemos, nosotros hemos llegado, hemos dado en premios, no necesariamente en efectivo, pero en una competencia en premios hemos llegado a dar más de $2,000, $3,000 en premios, dentro de kits de robótica, premios en efectivo, acreditaciones a otros torneos. En este particular, por ejemplo, en Silva, nos regalaron, tenemos una alianza con un torneo que es la OLMESI, la Olimpiadas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, con sede en Tlaxcala, pero van a hacer un evento en Iguala Guerrero, que es el Guerrebot, ahorita en junio. Entonces, ellos nos dieron acreditación para ese evento. Si me permiten, vamos a un corte y regresamos ya con el último segmento. Que uno se emociona y uno sigue hablando. Sí, desgraciadamente, pues los tiempos en la radio ya ves que son muy exactos, ¿no? Y entonces tenemos que hacer ahí una pausa. Qué interesante, ¿no? Y qué estimulante para los chicos que logran, pues sí, pasar a las finales y ya obtener su premio y sus reconocimientos, dependiendo, claro, me imagino de los patrocinios que obtienen ustedes, ¿verdad? Y mira que, por ejemplo, que es el Guerrebot, que va a ser en Iguala, que con la OLMESI, es un evento presencial. Entonces, los chicos que ganen ahorita los primeros lugares, los tres primeros, porque tenemos 5 categorías, los primeros lugares en cada una de las 5 categorías que tenemos este fin de semana en Sinaloa, van a tener la oportunidad de ir de forma presencial a Iguala Guerrero en junio a participar en uno de los retos que son diferentes retos. Pero por lo menos tienen la inscripción, no tienen que pagar la inscripción. Habrá otros costos asociados, sí, cuando uno se desplaza a otra parte de otros costos asociados, pero por lo menos la inscripción está cubierta. Y eso digamos que es una ventaja. Y uno trata de hacer muchas alianzas, o sea, las alianzas, yo con Abner, primera vez que lo veo en persona, pero con Abner yo me he hablado ya varias veces, ¿sí? Con Abner yo he chateado bastante. Pero todas estas alianzas son posibles. Mira, yo siempre he dicho que no antes de la pandemia, las puertas para el mundo estaban ahí, pero no las habíamos querido abrir. Nos obligaron a abrirlas y ya no las queremos cerrar. Queremos que sigan abiertas. Y de eso se trata, seguir teniendo todas estas alianzas y aprovechar al máximo estas posibilidades. Ok, bueno, en el último segmento pues vamos a terminar con Noelia Castañeda, que ella es la licenciada en educación, participa como instructora en Mesh Robotics y pues nos va a hablar del curso que está ya por iniciar. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes y un gusto a todos y pues más que nada, como dices Adriana, pues invitarlos de parte de Mesh Robotics. Pues hacemos la invitación a todos los niños y jóvenes y adultos, claro, al curso que va a iniciar este 25 de abril. Este 25 de abril inicia el curso de cortometraje impartido por su servidora. Este curso se trata más que nada de enseñar mediante diferentes aplicaciones a realizar cortometrajes de una forma más estructurada, lo cual les servirá, como les había comentado, pues a los niños, les servirá en un futuro para tener un mejor desempeño tanto académico como personal. Lo que se tiene planteado el curso es la duración de 20 horas, que es aproximadamente 2 meses. Se puede alargar dependiendo las necesidades de cada niño o de cada persona que ingrese al curso. Y pues ¿Es únicamente para niños o pueden entrar jóvenes o personas adultas? No, es niños, jóvenes, adultos. Ah, ok. Sí, es para cualquier edad. Entonces, el curso es totalmente gratis, no tiene ningún costo y se hace mediante la plataforma de Teams. Están todos bienvenidos y claro que, pues, más que nada para enseñar lo que nosotros sabemos y que aprendan y tengan mejores oportunidades. ¿Qué requisitos, con qué equipo deben de contar para poder tomar el curso? Pues se busca que tengan computadora o teléfono móvil, ya que pues mediante las clases son virtuales y las aplicaciones el curso se va a tratar ya sea por computadora o celular para que sea más fácil para las personas. Ok, entonces inicia el 24. ¿En qué horarios son las horas de curso? ¿Cuánto dura cada sesión? Se inicia el 25 de abril, el lunes 25. Las horas es lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde y sábado a las 12. ¿De una hora cada sesión? Sí, las sesiones son de una hora porque son mediante la plataforma de Teams, entonces es para tener como más facilidad y más tiempo en el que se puede impartir y sea más fácil para las personas que están en la escuela o están trabajando. Muy bien. Ok. Bueno, pues a todos los radioescuchas los invitamos a este curso. Me dijiste que se llama. Es curso de cortometraje. De cortometraje. ¿Qué aplicaciones podría tener para un estudiante un curso de estos? Pues más que nada para, por ejemplo, para universidades nosotros lo implementamos mucho para las clases que se nos piden como hacer un video educativo, videos en los cuales des algún tema. Para los niños pues es más fácil como enseñar un tema o que ellos aprendan un tema de forma visual y auditiva, entonces se busca que mediante estos cursos puedan hacer cortometrajes de cualquier tema en particular que ellos deseen y que vayan aprendiendo de manera estructurada en cómo hacerlos. Muy bien. Bueno, pues para cualquier proyecto, ¿verdad? Escolar. Pues es de mucha utilidad tener estas herramientas digitales, ¿verdad? Dominarlas para hacer los trabajos pues, más presentables, más dinámicos, más atractivos, ¿no? Y que sean más, queden más en la memoria de los chicos, tanto al elaborarlos como a las personas que reciben el mensaje, ¿no? O el trabajo. Y pues realmente pues ahí en Mesh Robotics, Abner, ¿qué otros cursos están ahorita en actividad? Primero, antes que nada, pues platicarles del curso que imparto yo. Este nuevo curso que tenemos para preparar a la gente para RoboJam inicia este lunes 25 de abril también. El horario es de 3 a 4 de la tarde, ¿sí? Para inscribirse necesitan mandar mensaje al 656-2151-067 para poder inscribirse. Y dentro de la plataforma de la institución de Mesh Robotics hay muchísimos cursos a los cuales la gente puede estar interesada. Está este cortometraje, está este de Vex, de RoboJam que voy a impartir yo. Hay cursos de PLC, hay cursos de Arma tu Dron, hay cursos de Arma tu Robot, un robot sumo para competencias también. Hay muchos cursos que oferta Mesh Robotics, muy interesantes para diferentes ámbitos, como el que imparte mi compañera, que es de cortometraje, y pues una cosa es cortometraje y otra cosa es los robots. Es muy interesante. Y dentro de la plataforma, pues los invitamos a que tomen las herramientas que están sobre la mesa, porque les comento mucho a los niños con los cuales tengo interacción yo, es de que son herramientas que uno nunca sabe cuándo los va a poner en práctica, ¿sí? Y que es mucho mejor salir adelante con muchas herramientas, ¿sí? Sí, es como les comento yo a algunos padres de familia, ¿no? Que con la robótica, bueno, pues está la programación inmersa dentro de la robótica. Y es que ya que el niño tenga conocimientos básicos de programación, ya cuando lleguen ellos a su nivel preparatoria o pues ya en la universidad, pues ya están comidos, ¿no? Ya tienen las bases suficientes para comprender lo que se requiere, lo que se espera llegar para poder, pues claro, hacer un buen programa y tener un buen resultado. Y pues realmente son herramientas que ahorita, pues entre más jóvenes, pues es más fácil, ¿no? Son esponjitas los niños que pues van a poder aprender mucho más, de una manera más sencilla, y esto es pues más estimulante para que ellos comprendan y puedan también definir una carrera profesional, Ya vemos que pues el futuro de las carreras todas están enfocadas hacia las tecnologías, hacia las ingenierías, pero digitales, manejo de datos, programación, etcétera, ¿no? Es una gama muy amplia de carreras que pues todavía los nombres de ellas aún no los conocemos porque es las necesidades pues van creciendo cada vez más, se van especializando cada vez más y pues invitamos a los padres de familia sobre todo, ¿verdad? Que aprovechen este tipo de cursos, acerquen a sus hijos a esta oferta que se tiene. Está Mesh Robotics y cada organización tiene algo bueno que ofrecer a sus hijos para que los vayan formando pues, en estas habilidades digitales y tecnológicas. Sí. Y pues ya pues estamos por terminar aquí el programa. Pues les damos las gracias. Noelia, tú eres licenciada en educación, así es que tienes pues muchas más bases didácticas, ¿no? Fundamentos didácticos para poder enseñar, llevar por el camino a los niños. Ahorita con este curso que tienes, ¿verdad? El desarrollo de cortometrajes, de videos y todo esto. ¿Tienes algún otro video, o bueno, otro curso más bien a tu cargo que manejes ahí con Mesh Robotics? No, es el primero que voy a impartir. Esperemos más adelante, pues, tener más al cargo. También tenemos el curso que van a empezar que se van a impartir como el de francés, el de armado de tu robot Sumo, que aquí están los horarios que está compartiendo mi compañero Abner. También tenemos la aplicación para móvil, el que habíamos dicho de Vex Robotics, emprendimiento y pues más que nada pues el de cortometraje, que es por el que estuvimos hablando más a fondo, pero los invitamos a todos que aquí están nuestros horarios y diferentes pues, queremos darles a conocer y más que ni se den la vuelta por Mesh Robotics para que aprendan de una forma diferente y más que nada pues que es pues vía pues virtual para que llegue a más personas. Si nos pueden repetir para que las personas que no tuvieron oportunidad de tomar nota de su página, el Facebook y teléfono. Sí, en Facebook nos encuentran como Mesh Robotics Academic. También tenemos página de internet que es www.meshrobotics.com y pues el número de contacto que tenemos también es 656-2151-067. ¿Sí? Muy bien. Una vez más, 656-2151-067. Okay. Y de Eduardo, si nos puede repetir, Eduardo, ¿cómo lo pueden localizar las personas interesadas en participar? Sí, mira, toda la información la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Estamos como RoboJam, Robo de Robot, Jam, J-A-M, RoboJam Live, como el Facebook Live. RoboJam Live o RoboJam.live es nuestra página web. También nos pueden encontrar ahí. Toda la información, y simplemente para hacer un paréntesis, Mesh Robotics nos encuentran como Mesh CH, ¿sí? Para que vayan MSH Robotics con X, ahí lo encuentran, ¿sí? Para que vayan, lo miren, y también en la página de RoboJam tenemos el link a la página de Mesh Robotics para que también vayan y estén pendientes con todo eso, y los esperamos en el próximo RoboJam. Bueno, pues nos despedimos, les damos las gracias por acompañarnos, Eduardo Restrepo, Luis Eduardo, Abner y Noelia. Muchas gracias por estar con nosotros. A nuestro público, pues los esperamos el próximo jueves con nuevos invitados y más temas para compartir. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Gracias a ustedes. Agradecemos su atención. Nos vemos. Bye. De 4 a 5 p.m. Gracias. 300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonego.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.